Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Esto es Palabra de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una bandada de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo, temedlo, linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, los ancianos del pueblo, con los jefes de los sacerdotes y los escribas, llevaron a Jesús a presencia de Pilato. No encuentro ninguna culpa en este hombre. Y se pusieron a acusarlo, diciendo: Hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César, y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilatos preguntó: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Él le responde: Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia viendo todo esto. Pero ellos insistían con más fuerza, diciendo: Solivianta al pueblo, enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén, por aquellos días se lo remitió. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con alguna verborrea, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio y, después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí
Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato entregó a Jesús a su voluntad. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: «Me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros, y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de las que lo acusáis, pero tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. Ya veis que no ha hecho nada digno de muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré». Ellos vociferaron en masa: «Quita de en medio a ese, suéltanos a Barrabás». Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra, queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Por tercera vez les dijo: «Pues, ¿qué mal ha hecho este hombre? No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré». Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí». Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se abolcaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: cubridnos. Porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco?». Conducían también a otros dos malhechores para justiciarlos con él. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. «Este es el rey de los judíos». El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: «A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido». Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también por encima de él un letrero: «Este es el rey de los judíos». «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: «No eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Jesús le dijo: «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Era ya como la sexta hora, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona. Porque se oscureció el sol, el velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo:
Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y, dicho esto, expiró. Todos se arrodillan y se hace una pausa. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo: realmente, este hombre era justo. Esto es palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús!